Para hacer esto vamos a utilizar medio limón exprimido, un cepillo de dientes y una pasta de dientes, no importa la marca. Vertimos un poquito de pasta para los dientes, más o menos así, no importa si le echas mucha o le echas poca, ¿ok? No importa también cuánto limón le eches o cuánta pasta le eches, el efecto será el mismo, ¿ok? Después revuélvelo o mézclalo y te tiene que quedar así, no importa que esté muy revuelto. Después despinta bien tus uñas con acetona, que no quede nada de esmalte. Ya que les hayas quitado el esmalte, tú ves que te quedan así como, en mi caso como anaranjado, del anaranjado que tenía. Vuelve a despintarlas con un algodón nuevo. Después de eso, con una lima, vamos a limar todas las uñas bien. Tratemos de no limarlas mucho para no hacerlas delgadas. Ya después de eso, vamos a revolverlo bien de nuevo para mezclar el limón y la pasta. Recuerden, chicas, que el limón tiene, no sé qué ingredientes tenga, pero que si ayudan a blanquear tu cara y manchas, pues también te ayudan a desmanchar tus uñas cuando se ponen amarillas. Y recuerden que la pasta, si blanquea los dientes, que es un hueso más, más grueso, pues obvio que puede blanquear nuestras uñas, siendo que son más delgaditas, y lo mismo, es hueso. Ok, bueno, vamos a tomar un poco de esta forma. Y vamos a ponerlo sobre las uñas. Y vamos como a cepillarlas, así como nuestros dientes. Y esto lo hacemos por durante de 3 a 4 minutos. Trata de no cepillar muy, muy fuerte para que las cerdas del cepillo no vayan a lastimar tus cutículas. Ya que hayan pasado los 3, 4, 5 minutos lo que tú hayas elegido, vamos a lavar bien nuestras manos con jabón. Ya que te lavaste las manos, sécalas muy bien. Y voy a echar este brillo en mis uñas. Es un color como transparente y es como a la vez rosado. Le da un como rosita a tus uñas natural y a la vez brillo. Y como puedes ver, tus uñas se ven un poco mejor, un poco más blancas. En caso de que a ti no te quedaran muy blancas porque te las pintas mucho, lo que puedes hacer, esto lo puedes hacer durante 3 días, durante una semana, pero trata de no limar mucho tus uñas porque las puedes hacer frágiles por lo mismo de que les vas bajando volumen y eso. Ok, chicas, más información se las voy a dejar acá abajo en la cajita de información. Y bueno, espero que les guste este video y nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? No olviden dejar sus comentarios, alguna pregunta también, coméntenla aquí abajo y yo se las responderé, ¿ok? Bueno, chicas, me despido. Bye.